Una joven de 18 años fue brutalmente abusada en medio del campo luego de que su agresor la abordara junto con varios amigos, quienes la rodearon para intimidarla antes del ataque. El terrible hecho ocurrió la madrugada de este lunes en Santiago del Estero, Argentina, cuando la afectada denunció ante la policía que fue violada por un sujeto que estaba acompañado de otros hombres. De acuerdo con el testimonio de la víctima, estuvo charlando con unos amigos y dos vecinos en la orilla de un río hasta las 12:30 de la noche, horas de la madrugada, pero tras quedar solo en el lugar, cuatro individuos la abordaron. De manera agresiva, los desconocidos, que presuntamente eran amigos, le pidieron su número de celular y su perfil de Facebook para contactarla, pero la joven se rehusó a darle información, por lo que tres de ellos se retiraron. Sin embargo, el cuarto la sujetó violentamente y la obligó a subir a un puente que conduce al carril Lavanda Santiago. Tras varios minutos de camino llegaron a un campo abandonado, donde el agresor cometió el terrible abuso. Según informó el Liberal, durante la agresión el sujeto amenazó a la joven para que no gritara y no hiciera nada que pudiera despertar sospechas. Tras finalizar la violación, el hombre le pidió a la víctima que revisara si alguien los había seguido hasta el lugar, por lo que la afectada aprovechó para escapar. Un policía que hacía ronda por la zona declaró que encontró a la joven desorientada y deambulando sola, por lo que la trasladó a la comisaría. En la estación, la víctima declaró que su atacante se hacía llamar profe y que, antes de someterla, le había pedido su Facebook para enviarle una solicitud de amistad. Hasta el momento se desconoce el paradero del agresor y sus amigos, pero las autoridades ya abrieron una carpeta de investigación para dar con el responsable del atroz crimen y determinar la responsabilidad de los presuntos cómplices. Con información de Crónica, Rosario 3 y El Liberal, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.